¿Qué tal, amigas? ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, bienvenidas y bienvenidos. Para nosotros, un honor, un placer tener la oportunidad, una vez más nos la brinda Dios, de estar con todos ustedes a través de Cinevisión, Canal 19, en su programa tierno y contundente. Les invitamos a sintonizarnos a través de José Manuel Mesa TV, nuestra plataforma en YouTube. Te entra, se suscribe, le da like y comparte con sus amigos y amigas. Le invita a que también se suscriban. Nos acompaña en el día de hoy el licenciado en periodismo, el comunicador Fernando Marte. A lo mejor ustedes lo conocen. Fernando ha trabajado en diferentes medios y en el día de hoy viene a tierno y contundente a mostrarnos su parte humana. Buenas noches, Fernando. Buenas noches, Mesa. Gracias a los amigos televidentes que sintonizan cada día tierno y contundente. Gracias a ti por la invitación. ¿Cómo te sientes? Bien, gracias a Dios. Yo soy Fernando, a mí me interesa y a ese público que nos sigue saber de tu infancia. ¿Cómo nace Fernando Marte? Tú sabes, Mesa, que en el día a día siempre vivimos con chanza de que tú eres negro, que yo soy negro y eso. Y yo te diría, satirizando ese tipo de expresión, que yo nací como nacen los negros, yo nací pobre. Y nada, nací en un municipio, ahora un municipio de San Pedro de Macorís, que se llama Quisqueya. Y en el año 1979, mi familia y yo emigramos a la capital, y de ese tiempo a esta parte, ya nosotros somos ciudadanos de la capital. Pero, ¿qué hacía Fernando en Quisqueya? Bueno, el municipio Quisqueya, ¿verdad? En Quisqueya, yo... ¿Qué hacía? Vendía maní en ese tiempo, vendía... ¿Maní? Sí, vendía dulce de coco. ¿Quién te hostaba el maní? Yo. ¿Tú mismo? Claro. ¿Y cuántos años tenía Fernando en ese momento? Cuando yo vine de allá, yo tenía 13 años. Y cuando estábamos ahí, yo tenía como 10, 11 años. Eso era lo que... ¿Y cómo tú abrías la fundita para empacar el maní? No, en ese tiempo, tú sabes que había un mecanismo de vender maní que no era por fundita. ¿Y cómo era? No, era, tenía una plataforma, había una lata, ¿verdad? Sí. Que tenía una plataforma abajo con candela. Ajá. Para mantener el maní caliente. ¿Y el maní, no estamos hablando de maní totado? Sí. Pero entonces, para tú venderlo, ¿en qué envase lo echaba? En una lata de mantequilla o de salsa. Pero abajo se le ponía una lata más pequeña, una lata más pequeña que era la que contenía la candela para mantener el maíz. ¿Es maíz o maní? El maíz caliente, maní caliente. Ah, maní. Pero si yo iba a comprarte maní, ¿cómo tú me lo servías? Ah, no, había un mecanismo también, una tapita, era como una tapita. ¿Una tapita? Sí, entonces eso costaba un chele. ¿Un chele? Sí. Háblame de tu madre. Mi madre es una mujer muy trabajadora, una mujer que se fajó con 6 muchachos a tratar de salir adelante. Ella dio lo mejor que pudo para que nosotros fuéramos lo que somos hoy. Nosotros, independientemente de que no hayamos ascendido a la fortuna material, por lo menos, y en eso podemos estar todos satisfechos en mi familia, no hemos dado dolores de cabeza. ¿Y tu padre? Mi padre, cuando yo vine cuando yo estaba en Quisqueya, mi padre vivía en los Estados Unidos. Luego, cuando yo vengo a la capital... ¿Tu padre estaba en Estados Unidos? Sí, sí. ¿Y cómo es que tú no tienes residencia americana? Ah, por cosas de la vida. ¿Es verdad? Cosas de la vida. Entonces... ¿Era un privilegio tener un padre vivir en Estados Unidos en ese entonces? Sí, era un privilegio tener un padre vivir en Estados Unidos. Lo que pasa es que... Muy pocas personas viajaban. Sí, pero tú sabes que todos los seres humanos cometen sus errores, tienen sus limitaciones, no piensan tan ampliamente como pensamos hoy en día. Y mi padre cometió sus errores, independientemente de que al final de la jornada mi padre ya no vive, pero yo lo consideraba después
sacando conclusiones, y a pesar de que tuvimos un tramo de la vida en que no nos llevamos muy bien, mi padre es un buen hombre al final de la jornada. ¿De quién tú sientes más orgullo, de tu padre o de tu madre? Yo podría decir que yo siento más orgullo de mi madre, pero no siento ningún tipo de resentimiento hacia mi padre. Mi padre y yo, cuando mi padre y yo murió, ya teníamos una buena relación, ya todas aquellas malquerencias que pudieron haber sucedido fueron perdonadas y esas cosas. Pero mi madre tiene una virtud con relación a nosotros, y es que ella siempre estuvo ahí. Estuvo ahí. Lo mejor que tú recuerdas de tu madre en ese momento, cuando ella estaba ahí, ¿qué es lo mejor, lo que hoy te hace sentir orgulloso? Mira, si tú supieras que esa es una de las preguntas más importantes que se me ha hecho en la vida. ¿Tú sabes por qué? Porque mi madre tenía una expresión que parecería en este punto de la vida un poco infantil. Y yo siempre... ¿La recuerda? Me recordaba, ella me decía: no te me caigas, mi campeón. No te me caigas, mi campeón. Mi campeón. Sí, ya, eso es todo. ¿Eso era todo lo que te decía? Sí. Wow, tremendo. ¿La relación con tus 6 hermanos, cómo es? Buenísima, de primera línea. ¿De primera línea? No con mis 6, no. Yo no tengo 6 hermanos. ¿Cuánto tienes? Yo tengo 13 hermanos. ¿Tres? 13. 13 hermanos. Sí, porque yo tengo 6 de padre y madre. 5 de madre. Y que contigo son 6. Sí. Y tengo 7 de padre. De padre. Wow. Un ejército. Ah. Y se llevan bien los 13. Bueno, nos llevamos bien. Lo que pasa es que hay relaciones que no se dieron muy cercanas. Yo tengo 3 hermanos en los Estados Unidos. Hay 2 con los que yo tengo una comunicación medio limitada, pero no es que nos llevamos mal. Y una de las que vive en los Estados Unidos, sí, nos llevamos muy bien. Los 3 son hijos de mi padre. Y con la que vive en los Estados Unidos nos llevamos porque intercambiamos. A veces cuando nos ponemos a hablar, duramos 2 y 3 horas hablando y así sucesivamente. Qué bueno. Pero con los de aquí, con los otros, hay un hermano que apareció, que yo lo vine a conocer cuando mi padre falleció. Ahí va, ahí. Entonces, con él también me llevo bien. ¿Lleva bien? Sí, porque yo lo acepté de una vez, porque... ¿Y qué hay? Si no hay nada que repartir. No, y si mi padre... Mi padre dijo que sí, que era... Que era hijo de él. Que cometió su error, pero antes de morirse dijo sí. Amén. Perfecto. Qué bueno. Y después con nosotros yo me llevo bastante bien. En esa calle de Quisqueya, cuando ese niño de 13 años vendía maní tostado, algo que te marcó y que tú no quieres que ningún niño en ningún municipio pase. Bueno, realmente lo que a mí me marcó, y es lo que marca a cada ser humano cuando pasa de una etapa a otra, es, y que no quiere volver a vivir, es la miseria. La miseria. Nadie quiere vivir en un estado de miseria, ciertamente. Por eso ¿Qué te impulsaba a salir de ahí? A mí me impulsaba a salir de ahí precisamente el deseo de dar el salto, porque, oye, nosotros, en la etapa que vivíamos en Quisqueya, mi mamá tenía 6 muchachos, pero ¿tú sabes quién era el papá de esos 6 muchachos? Tú. Mi abuelo. Ah, tu abuelo. Sí, mi abuelo fallece en el año 1975. Ustedes estaban muchachitos. Entonces nosotros nos quedamos prácticamente... ¿En la calle? Sí, prácticamente, porque mi mamá tenía un trabajito que lo que ganaba era 60 pesos mensuales. ¿60 pesos mensuales para mantener ese muchacho? ¿Y qué hacía tu mamá que ganaba tanto dinero? ¿Tanto dinero? Para esa época, eso no, era un dineral. No. El salario mínimo para esa época, ¿tú sabes de cuánto era? ¿El salario mínimo? Sí. ¿De cuánto? 75 pesos. No. Sí. El salario mínimo comenzó a 75 pesos después del 82. No, en el 82 es que lo sube Salvador Blanco a 150 pesos, y en el 80 y en el 70. No, Salvador Jorge Blanco lo llevó a 125. Yo era empleado público. Pero recuérdate que por eso te lo Antonio digo. Guzmán hace el primer aumento, el primer gran aumento, que es de 125. No. Y Antonio y Salvador, Antonio, el de 150. Cuando Antonio Guzmán subió de 45 a 60. No. Vamos a chequear eso.
Vamos a decir. Pero por ahí, pues yo fui empleado público. Pero, sí. Por eso lo recuerdo está como bien, ahora. Yo sé que tú eres más viejo que yo, pero... No, yo no sé esa parte. Yo soy más viejo que tú. Pero, en esa parte, yo te digo, mi mamá ganaba 60 pesos. Mi mamá... Era un buen sueldo en ese momento. No creas. ¿Tú sabes por qué no era...? Porque mi abuelo, al morir, ganaba de pensión 225 pesos. Ahora que me acuerdo. Una pensión, pero eso era demasiado dinero. Sí, pero mi abuelo tenía, dentro de sus virtudes, que fueron muchas, mi abuelo mantuvo a sus hijos, no importaba la edad que tuviera. Le daba su mensualidad. Ah, pero ¿y qué era tu abuelo? Mi abuelo en ese momento era jefe de agrimensura, creo que era, en el ingenio. ¿En el ingenio? Porque tenía un buen salario. Sí, fue pensionado con un buen salario. Sí, él tenía un buen salario. Eso fue lo que, esa era su pensión. Entonces, tú logras salir de ese cuadro de miseria que yo conozco, porque mi padre, pues, vivió por más de 20 años en San José de los Llanos, San Pedro, sí. Y tan próximo. Sí, muy próximo. Tan muy próximo. Entonces, yo recuerdo Quisqueya muy bien. Además, que en un momento también tuve que ir a Quisqueya. Tú sales de ese cuadro de miseria, llega a la capital. No, yo no salgo de ese cuadro de miseria. Yo llego a la capital con ese cuadro de miseria. ¿A la capital? Claro. Oh. ¿Y dónde estudia? Yo estudié en... Mira, esa es una parte que se puede dividir en dos. Mi papá en un momento determinado me dice que me vaya a vivir con él. ¿A dónde? En Lucerna. Ah, en Lucerna. Y cuando yo voy a vivir con él, ya yo estudio en un colegio bien. Sí, colegio. ¿Te lo pagó tu papá? Sí, pero ese era un colegio bien que pagaba en ese entonces 9 pesos. Wow. Entonces. Una bendición. Sí, y después, cuando fuimos ya pasando de curso, pagaba 11, 12, y así sucesivamente, hasta que mi papá y yo se produjo una ruptura, 3 años después. Se produjo una ruptura bastante fuerte. ¿Y a dónde tuviste que ir? Oh, yo cogí pan de mi mamá, que mi mamá vivía en ese tiempo en el ensanche La Fe. Y cuando mi mamá vivía en el ensanche La Fe, entonces yo tengo ya que asumir lo que me está pasando. Sí. Me está pasando algo, que yo estoy pasando de vivir en un sitio donde yo lo tengo todo a un sitio donde yo no tengo nada. ¿Y cómo fue tu trance ahí? Normal, porque yo era un muchacho, yo lo que tenía eran 14 años en ese momento ya. Y yo, un muchacho de 14 años, pensaba como un hombre de hoy. No tenía que pensar obligado, era obligado. Porque te obligaban a pensar. Sí, no, ese era, el tiempo te obligaba. Así. Entonces, yo, en ese momento, conozco a una persona y le digo, bueno, mira, fulano, yo hago lo que tú me digas, y me dice que me vaya a trabajar con él como ayudante de plomería. Me fui a ayudar a trabajar con él. ¿Tú eres plomero? Sí. Y me fui a como ayudante de plomería. Después fuimos aprendiendo. El maestro era bastante duro, pero muy bueno porque... ¿Y aprendiste, sí, plomería? Y aprendí. ¿Y a qué edad tú entras a la universidad? No, yo entré a la universidad como a los 23 años. ¿23 años? Sí. ¿A los 23 entraste a la universidad? Sí. ¿Y qué estudiaste? Comunicación social. Comunicación social, periodismo. Sí, y después, y ahí mismo después estudié licenciatura en pedagogía, mención ciencias sociales. En pedagogía. ¿Qué tú recuerdas de esa parte? ¿Qué te pasó en la universidad, en ese trayecto de tu vida? ¿Qué fue lo peor que te pasó? No, me pasaron muchas cosas. Y sobre todo yo tuve... ¿Lo peor qué fue? Yo tengo que admitirlo, tuve que llorar mucho. La miseria me llevó a llorar mucho. La miseria. Claro, hermano, mire. Mira, te voy a decir algo que me pasó a mí entrando ahí mismo a la universidad. Yo no tenía dinero para inscribirme. Mi hermana me regala 100 pesos. La matriculación era 61. ¿A dónde? ¿En qué universidad? En la UAS. En la UAS. 61 pesos era. Ocurre, y los créditos eran a 3. Entonces yo, cuando voy entrando a la fila, de matriculación, yo tenía unos tenis y tropecé y los tenis se explotaron. ¿Se abrieron los tenis? Los dos tenis. ¿Y qué pasó ahí?
me quedé así, tuve que esperar. Yo caminaba prácticamente arrastrando los pies, hasta que me inscribí. Y cuando me inscribí, salí rápido, conseguí unos zapatos ahí de mala muerte que tenía en la casa, y eso fue lo que me puse. Y sí. Para salir de la universidad con esos tenis, sí. Yo me imagino lo que tú pasaste. Sí, pasé muchísimo. Esa es una de las anécdotas. Y otra fue que yo me iba a retirar porque estaba literalmente pasando hambre. ¿Pasando hambre? Claro. Y una amiga que siempre la recuerdo, vive ahora en Alemania. Ella, cuando yo le cuento, nos reunimos ahí en la embajada de comunicación, humanidades, me dice: no, no, Fernando. No te retires. No te retires, tú eres bueno, tú haces esto. No te retires. No, hermano, que yo... ¿Ella te motivó? Sí, no, toditos me motivaron, me dijeron que el mal... Yo decía que el mal comido no piensa, yo no puedo joder con esto, porque esto me tiene a mí, sinceramente. Yo vengo aquí con unos dolores de cabeza y eso. Me dijeron que no. Y cuando yo llegué a mi casa, ese día, mi mamá me dice: dame un peso ahí, tú no tienes. Y yo le digo: mira, muchacho, yo apenas vine para acá y saco, me meto la mano en el bolsillo, saco el bolsillo, cayeron 20 pesos. Y yo digo: pero señores, ¿qué? ¿De dónde salieron? ¿Qué milagro es este? Porque para mí... ¿Tú no sabías que tenías esos 20 pesos? No, que eso no. Ciertamente, o sea, tú te metiste la mano para decirle, sí, a ella que tú no tenías dinero. Exacto. Oye, y yo sabía que yo no tenía los 20 pesos, yo sabía que no tenía. Entonces después me pongo a darle mente, y fue que una de las amigas me dijo: ven para que me acompañe, y me llevó abrazado. Y me lo metí en los bolsillos, los 20 pesos. Señores, vamos a la pausa y retornamos.